sabrá a ciencia cierta hasta que escuchemos al fiscal, al doctor Guillermo Loyola, que es el que está reuniendo las pruebas y donde a las 17:30 horas estará imputando a José María, el imputado por homicidio simple, en la carátula que lleva adelante el fiscal. La defensa de Oroño seguramente buscará que sea un homicidio predeterminado, ¿sí? Sin intención. El homicidio predeterminado, según marca el Código Penal, en su artículo 81, y lo que muestran los juristas a la hora de enseñarles a aquellos que estudian abogacía, se da el mismo caso que el que estamos viviendo hoy en la ciudad de Rafaela, ¿no? Que es un golpe de puño, que lo único que intenta es dañar y no tratar de llevarlo a la muerte. Después puede pasar lo que pasó ahora, ¿sí? Que al caer, lamentablemente, el golpe hace que minutos más tarde pierda la vida. No los voy a aburrir con cuestiones técnicas y legales, que los juristas, los abogados, lo saben mucho más que yo, es para decirle, o quizás también ensayará lo que es la legítima defensa, ¿sí? Porque sí hay testigos y sí lo que se busca esclarecer, más allá de cómo se llegó a esto, es que allí llegan los hermanos Beninca, Luciano de 39, que termina falleciendo en el hospital, ¿sí? Y agreden a José María, que intenta defenderse. Uno de ellos, bueno, ya lo va a contar todo Julio cómo es, porque es el que el fin de semana estuvo abocado a todo esto, pero básicamente esto es lo que va a suceder dentro de un ratito nada más en una de las audiencias públicas. Lo demás estuvo dado y centrado a nivel nacional en las elecciones, ¿sí? En las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Chaco, bueno, Mendoza, que hubo las PASOS, y Entre Ríos, creo que me faltó decir, ¿no? Estuvo sentado. Y acá, obviamente, cada candidato, tanto para llegar a la intendencia o al cuerpo legislativo, también recorriendo los distintos sectores de la ciudad. Cuanto acto público había, bueno, los candidatos estaban ahí. ¿Qué cosa seria esto, no? Porque estos mismos actos públicos que se realizan en distintos lugares para el esparcimiento de la gente, después cuando terminan la campaña no están. No están. ¿Sí? Ahora están. Después no están. Van, toman mate, se muestran, se hacen ver. Pero después que terminó la campaña, ¿qué pasó? Digo, porque si tenés tiempo antes para hacerlo, pero porque estamos en año o campaña electoral, también tendrás tiempo para después, si llegaste o no llegaste, seguir haciéndolo con los mismos vecinos, ¿no? Que ellos se ponen contentos cuando ven a la clase dirigente política, porque es la forma también de encontrarse con ellos y exponerles sus problemas, no a través solamente de los medios de comunicación o los distintos debates que se lleven a cabo. Debate que, por otro lado, hubo hoy uno aquí en Nest TV, al mediodía, estuvimos invitados desde Rafaela Noticias, lo que agradecemos a Grupo 3470, a Radio El Espectador y a Nest TV. Un debate, bueno, donde fue muy cuidado en el sentido de los candidatos. Los candidatos fueron muy cuidadosos, salvo sobre el final ahí, que se entendió lo que era debatir y que hubo algunos cruces. Lo demás es como que se venían midiendo y cada uno tratando de llegar de la mejor manera y dejarle algo al televidente o quien estuviera en ese momento prendido a la pantalla o a las redes sociales, tratando de dilucidar quién va a ser el que va a votar el próximo 16 de junio. Mañana, a la misma hora, al mediodía, será la hora de los intendentes, los candidatos a intendentes, los cuatro estarán aquí también en Nest TV para debatir, exponer, como usted quiera llamarle. Bueno, pero vuelvo a esto del espacio público. Voy ya a presentar a mis compañeros porque no quiero seguir el programa solo, si no me van a decir, ¿para qué me hace venir? Micaela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen lunes, bienvenida. ¿Fin de semana bien? Bien. Me llamó la atención algo hoy al mediodía. ¿Qué? ¿Era usted? Sí. Ah, perfecto. ¿Por? Porque lo veo como diferente.
Ah, por la corbata, esto sí me carga, no me van a ver nunca con corbata. Bueno, pero está bien. La ocasión ameritaba para que, bueno, la producción del canal, de la productora 3470, diga, hay que venir de corbata. Bueno, estábamos ahí todo ensalchichado, podría decirse, ¿no? Estamos en un envase del que no es habitual. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchísimo trabajo el fin de semana. Bueno, han pasado un poco de todo en la ciudad. Sí. Así que... ¿Coinciden con esto conmigo? Que los demás fines de semana del año, cuando hay distintos eventos en cualquier plaza de la ciudad o espacios verdes, no se ven llenos de dirigentes políticos. Salvo los que tienen que estar en ese momento, que más allá del color político es el oficialismo, que sí o sí tiene que estar, porque es el que lo organiza, pero de los otros, ¿ustedes los ven? Lo comentábamos acá, cuando había muchos más, cuando eran precandidatos, recuerdo algunos eventos en donde casi no se podía caminar, porque además salían en masa. No es que salía el candidato a intendente y dos o tres personas de la lista, no. He contado un mínimo de 10 personas por cada equipo, así que fue medio tedioso, ahora ya con menos gente, pero sí, en todas las actividades, todo el tiempo en redes sociales, la foto con los chicos, la foto tomando mate con el vecino, la foto tomando mate con algún conocido de la escuela, algún amigo de mi papá, algún amigo de mi abuela, y bueno, parece que todo suma para mostrarse, ¿no? ¿Julio? Sí, lo que a mí me preocupa es que ha bajado notablemente, por lo menos lo que veo yo de afuera, de lo que puede leer, que ustedes lo siguen más, el tema de la producción en el Consejo. La campaña... Hasta hoy. ¿Sabés cuántos proyectos le dieron despacho Esperá, hoy? Mirá, lo que pasa, no hubo 3 el jueves pasado. Ah, pero ¿cuántos hubo hoy? No, no mira que hubo menos porque me levanto. No, mejor me quedo. 20 proyectos hubo. ¿20 hoy. Proyectos hoy? 20 proyectos. Porque el lunes es feriado, así que los trataron a todos. ¿Para este jueves sería? Para este jueves. Porque venía, yo me acuerdo, venían 3 proyectos la vez pasada, después en Atlético también, creo que Márcico era el que más presentaba. Claro, de 4 proyectos, 3 eran de Márcico. También, bueno, eso el tema de la campaña, eso termina afectando toda la producción. 20 proyectos, y hay que ver de esos 20 proyectos, ¿cuántos terminan afectando positivamente a la vida de la gente, ¿no? Bueno, hay uno del que se viene hablando hace tiempo, porque es esta ordenanza que presentó el Ejecutivo en relación a un nuevo recorte del Gobierno Nacional. En este caso, el recorte se da en lo que es el Plan Empleo Joven, en donde ahora el municipio se hará cargo de esto, y bueno, para esto presentó la ordenanza, y ahí sí, el día jueves se va a estar votando. Una vez que se vote positivamente, como espera el Ejecutivo, podría continuar esto que es el empleo joven. Y la pobre producción del Consejo, que termina aprobando 20 proyectos, y me imagino que más de la mitad deben ser minutas de comunicación, ¿sí? Pidiendo informes de algo o resoluciones, qué sé yo, para declarar de interés cualquier cosa, algunas cuestiones de esa, nada que le cambie sustancialmente la vida a la gente. ¿Y cómo estamos? En semana electoral, ya con definiciones, Julio, a lo que vos te preocupa también es esto. Volvieron justamente la última semana a insistir con esto de la auditoría externa. Que nosotros como periodistas no podemos decir que no, porque lo que buscamos es la transparencia. Pero digo, en los momentos que van apareciendo ciertas cosas, a veces te da como suspicacia, ¿no? Te da como cosas, pero bueno, cada uno sabrá a dónde le aprieta el zapato. Pero hay dos cosas que son ciertas. Yo espero, y si no, espérenlo con un baldecito de agua para la próxima campaña, todos aquellos que hoy salen a recorrer los distintos espacios verdes de la ciudad, tratando de mostrarse, porque estamos en campaña, después de las elecciones, sigan haciendo lo mismo. Si es que realmente la dirigencia política local tiene ganas de amigarse con la gente, como dicen. Esperemos que este domingo no, porque hay elecciones, cada uno va a estar en su tarea, pero el próximo fin de semana, cuando haya algún evento en algún parque, en alguna plaza de la ciudad, bueno, me gustaría verlos allí,
Me gustaría que la gente me llame y diga, sí, mirá, Marcelo, están acá. Estaría bueno, ¿eh? Ganen o pierdan. Y el otro domingo o sábado también me gustaría verlo. Y así, todos los fines de semana sucesivamente, como se tomaron el trabajo en estos dos últimos meses. Vamos a ir por parte. Vamos a ir analizando los distintos temas que tenemos para hoy, en otro tratando de ensayar, no sé si una editorial o una opinión o pensamiento en voz alta, de algunas cuestiones que me llaman poderosamente la atención de los medios nacionales. Y con este caso que seguiste de cerca el fin de semana, Julio, y que tiene que ver esta pelea entre tres muchachos que termina con la muerte involuntaria de uno de ellos. Sí. Por lo menos lo que se presume. Sí, eso vamos a verlo, digamos, en el día de hoy se va a llevar a cabo la audiencia. Luego tenemos algunas imágenes, hablamos con el fiscal justamente esa mañana, también estuvimos en el lugar, esto pasó en Aarón Castellanos y calle Belgrano. Allí, bueno, como bien decían, lo que tenemos como dato seguro es que hubo una gresca, que se ven ahí, se ven los vidrios rotos de ese edificio de departamentos, y que esa gresca termina con un fallecido, Luciano Beninca, de 39 años. Un detenido, sí, José María W, o Willinger, porque ya no está nombrado por todos lados, digamos. Sí, 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 sí. La verdad que salió en todos lados. A ver, también estaba allí el hermano de Beninca, otro Beninca obviamente, que participa aparentemente del hecho y que termina con fractura de tibia y peroné. Para que ustedes vean, digamos que esto fue una cuestión violenta, bastante violenta, ¿no? Porque fíjate que no solamente los vidrios, una muerte, sino que además las fracturas que presenta de tibia y peroné. A ver, como primera cuestión, cada uno decía, ¿se murió en el lugar? ¿No murió en el lugar? No murió en el lugar. ¿Por qué digo esto? A menos que el fiscal hoy diga otra cosa. Pero ¿cuál es el básico para decir esto? Es que lo traslada al 107. Una persona está muerta, no se mueve, o sea, no la movés de ahí, hacés la experiencia con la persona ahí y el único organismo autorizado para mover a una persona que fallece son los bomberos y los bomberos zapadores. ¿Sí? Por lo cual, en el lugar, si el 107 lo cargó, el 107 no carga personas, hasta incluso una vez explicaron por cuestiones aséptica, si querés, o sea, de asepsia, no puedes cargar muertos en un lugar donde después van enfermos o personas accidentadas. O sea que si el 107 lo cargó y lo llevó es porque la persona todavía estaba con vida. No sé si habrá muerto en el camino, si habrá muerto en el hospital, seguramente tenemos más presiones de eso. Pero no muere en el lugar. ¿Hay testigos de estos? Bueno, obviamente hay un testigo que es el testigo que me parece clave, que es el hermano del fallecido que participa de la pelea, pero también hay otros testigos. Y hay una mujer que ve. Es más, yo diría que hay más testigos de lo que se cree o de lo que se piensa, de lo que uno puede averiguar, porque claro, una cosa que vos veas y otra cosa que diga, yo quiero salir de testigo. O sea, la gente tiene como medio resquemor a esa cuestión, ¿sí? Porque bueno, eso implica después declarar, un juicio más adelante, donde tu testimonio puede ser clave para o condenar a una persona o soltar a una persona. O bueno, no sé, o sea, no todos piensan de la misma manera. Pero pues, hay una mujer seguro que es testigo y que habrá visto todo lo que tiene con el golpe y estas cuestiones. Y después, bueno, hay que ver si la policía después, el trabajo que se hace después o en el momento de golpear las puertas, ahí hay un negocio. Cuando yo fui, estaba abierto, pero ya era una hora después, creo. O sea, ya esto pasó a las 7:15, más o menos, y a lo mejor el negocio duró a las 8. Pero el trabajo que hace la policía es ir a averiguar, investigar, para ver si puede recolectar datos. Hay una autopsia pedida, una autopsia que está en proceso y en espera de los resultados, y hay una audiencia que se va a llevar o se va a llevar en algunos minutos nada más. 17:30 horas. ¿Es clave esa audiencia? Bueno, en parte sí. ¿Por qué? Porque ahí la pelea va a estar puesta en cuál va a ser la carátula de esta cuestión. Claro, uno lo primero que llega al lugar y dice, bueno, un homicidio, una persona muerta, una gresca, un homicidio. Está bien, o sea, después técnicamente puede ser que no o que sí, porque saben que los homicidios pueden ser de diferente manera, culposo, doloso, etc. El tema es qué carátula va a utilizar el fiscal y qué carátula va a proponer también
la defensa. Aparentemente, bueno, va a tener un abogado defensor privado, que no es de la ciudad, y uno más o menos que conoce la cuestión sabe que, a ver, el fiscal supone que puede llegar a pedir un homicidio simple, o no, si es que considera que tiene el elemento también para pedir un homicidio simple. El homicidio simple, obviamente, que tiene una pena de 8 a 25 años. De todas maneras, esa pena no es que se resuelva ahora, esa pena se va a resolver en un juicio. Pero al tener una pena en expectativa alta, es un argumento que le da el fiscal para decir, no, si yo lo dejo libre ahora, se va a escapar. ¿Por qué se va a escapar? Y porque tiene 8 años. Sabe que va a ir a prisión sí o sí. Eso sirve, para eso sirve ahora. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, que como hubo una pelea, una riña, que diga, bueno, en realidad fue legítima defensa porque ellos lo vinieron a atacar a él. Y se defendió y como consecuencia de esa defensa termina muerto una persona. La legítima defensa no tiene pena, ¿sí? O sea, esa no tiene pena. ¿Qué otra cosa puede decir? Bueno, exceso en legítima defensa. Sí, se defendió, pero se excedió. Bueno, eso tiene una pena de 1 a 5 años. Todo lo que tenga pena mínima a menos de 3 años es excarcelable, por lo cual también, ¿sí?, eso lo dejaría libre. ¿Qué va a pasar? De acá a mañana posiblemente sea la audiencia de medida cautelar donde el fiscal pida la prisión preventiva o no del imputado, donde el juez o la jueza tenga que determinar si el imputado va a seguir o no preso. Y si quizás a la jueza o el juez, no sé quién está el juez, ¿sabes? ¿No? No sé. Bueno, quizás sí fue un exceso en legítima defensa o vaya más por ese lado y la pena sea menor a 3 años, diga, bueno, el proceso lo puede esperar en libertad. También se hablaba de lo que decía vos, Marcelo, que es lo que se le llama un préter intencional, que tiene pena de 3 a 6 años, por lo cual también es... Puede pasar el proceso en libertad. Claro. Más de todo. O lo que pasa con los accidentes de tránsito, a veces es un homicidio culposo, que tiene 6 meses de mínima, 5 años de máxima. ¿Sí? Siempre que la mínima es menos de 3 años para abajo, es excarcelable la condena. Entonces, bueno, vas a darle un... vas a tenerlo encerrado a alguien que cuando lo condene va a estar libre. Y ¿sí? Esa es un poco la cuestión. Pero bueno, eso vamos a ver. ¿Qué es lo que carátula propone el fiscal? ¿Qué carátula propone la defensa? Y después ver. Gustavo, porque acá Oroño, lo que no cabe duda es que es el autor. ¿Sí? El autor está identificado. Siempre vos podés... La defensa se puede hacer de dos formas. O defendés desde la culpabilidad o de la inocencia. O tal vez que dice, no, mi defendido no fue. Estaba haciendo otra cosa. O de la culpabilidad. Sí fue, pero se defendió. Pero no tuvo la intención. Pero, bueno, acá no hay dudas que acá el autor está. Vamos a ver qué es lo que dice. Sí, se defendió o no se defendió, qué es lo que pasó. Y también los datos me parece que se van a aportar, no tanto hoy, seguramente mañana, porque ahí ya se dan más detalles del procedimiento. Esto es... Porque cuando pasa una muerte, que se le extrae sangre tanto a la persona muerta como al homicida o presunto homicida. O al agresor, sí. Sí. Para ver en qué condiciones estaban, si estaban con algún tipo de sustancia, no, bueno, que bajo, si estaban en algún efecto de sustancia. Sí, eso no se puede decir nada, lo dirá hoy el fiscal o mañana. Sí, o mañana. Lo que sí me parece que no van a ahondar es el motivo de la pelea. ¿Por qué? Porque fíjate que todos los homicidios que nosotros fuimos, casi no conocemos los motivos, ¿no? Porque quizás no hacen a la causa. No importa por qué se pelea. Si la cuestión es que hay un muerto y a ver si tuvo intención de matar, no matar. Sí, fíjate qué caso en Elizarte. Bueno, todos los casos que vemos y que hemos sido audiencia, no aparece generalmente el motivo más allá que... A menos que lo consideren significativo. No, bueno, pero se dice el motivo ahí. No. Por ejemplo, a ver, el último homicidio que tenemos, el de Villalba, 34 años. No se dijo el motivo. ¿Eh? No se dijo el motivo. Sí, se dijo que habían estado tomando, habían discutido y ahí se agarraron. Claro, pero no se sabe por qué discutieron. Una gresca. Claro, bueno, acá tal vez se va a decir que discutieron, pero ese el claro. Motivo es por qué discutieron. Por eso mucho se está hablando también en los medios nacionales. Después vamos a ir a eso. Alguno que lo puso acá. A ver, hago un paréntesis en cuanto a los medios nacionales. Que mucha gente... A ver, a mí me da una doble vara. Uno cuando cubre este tipo de cosas, que uno es de Rafaela, yo digo después, pero te lo comento ahora, tiene que tener cierto cuidado. Porque yo a la familia no la conozco, pero la puedo cruzar acá, o sea, uno afecta. Y si uno pone ciertas cosas,
¿Qué pasa? Después viene todo el aluvión de críticas que no se respeta, que yo. Sí. Por eso nosotros no pusimos absolutamente nada, o yo decidí no poner nada, en relación a que sirve una pelea, porque tampoco viene el caso de una pelea por una mujer o lo que sea. Bueno, pero así no lo cruces o no lo conozcas, ¿no? Es una cuestión de respeto hacia respecto la familia. A eso. Ahora, esa, ni siquiera puse la palabra rugby, ¿no? Porque qué salió en los medios nacionales, pelea de rugby. Porque si eran futbolistas, podíamos poner pelea de futbolista, pelea de. O sea, a veces asocia a ese deporte con la violencia y no necesariamente, ¿sí? Tenga que ver o manchar a una institución o al deporte. Los medios nacionales tienen otro tipo de impunidad, ¿sí? Uh-huh. Que están lejos, que entre comillas lo pueden decir. Lo que por ahí me enoja es que mucha gente consume eso y cuando si nosotros lo hacemos, nos critican y pues si lo hace un medio nacional, bueno, es porque lo hace. Primero quiero hacer una pregunta a la mesa. Antes de ir con esto, me lo guardé, hay capturas de pantalla, todo. ¿Por qué trascendió tanto a nivel nacional este tema y no han trascendido cosas similares o peores? Los diarios capitalinos, porteños, sin nombrar a ninguno especial, radios, se hicieron eco de esto. Pero días atrás hubo 6 muertes en la Ruta 34 y ninguno de ellos dijo nada. Hubo otro muerto donde también se agarraron a trompadas, 2 contra 1, lo terminan matando y lo quisieron descuartizar, ¿sí? Mucho más alevoso, porque esto ya, viste, vos estás ahí, lo querés matar y ya cuando lo querés cortar también ya está premeditado prácticamente. A ver, lo que estoy diciendo es que si Luciano hubiera caído y no se hubiera matado, hoy no estaría en toda la ciudad hablando de esto, ni tampoco los medios nacionales. ¿Cómo llega a los medios nacionales? ¿Quién lo hace trascender? ¿Por qué hacen trascender esto ahora? ¿Y por qué no hacen trascender otras cosas que fueron mucho más violentas, mucho más graves, mucho más delicadas? Porque no es el único homicidio, digo, porque todavía no sabemos qué es, presuntamente, que sucedió en Rafaela. O esta doble vara que dice Julio de cómo se miden las cosas, no solamente en los artículos periodísticos, sino también de quién es el fallecido en una gresca o en un asesinato, vale más, vale menos según su condición social. ¿Sí? ¿O es que hay una estigmatización también hacia los rugbyers? Digo, porque no los tratan de personas, ¿sí? Los tratan de rugbyers. No dice hubo una gresca entre 3 personas. Como estigmatizar al deporte, al club y todas estas cuestiones que no son. Y te digo esto, Julio, porque a veces se confunde y se puede confundir porque, bueno, gracias a Dios nos da esto la posibilidad de ver que somos uno de los medios más leídos de la ciudad. Hola, buen día, ¿cómo estás? Soy la hermana de Luciano, vi la noticia, la verdad me pareció un poco vulgar, más las fotos que pusieron, te pido poder retirar, Dejé hablar una perorata, estaba esta mañana en la radio y le pongo, mirá, no hay fotos de tu hermano, nadie, digo, estás confundida de medio. No, si vos redactás, que patapín, Y dice, le mando el link. Y ella me pone, cuando eran amigos, la foto, más los nombres, digo, no hay nombres, no hay nada, le mando el link de la noticia. Esto es lo que pusimos, no hay nombres, no hay fotos. Dice, saludo, respeto. Le digo, fíjate y lee bien y busca. La pelea entre 2 amigos, el título, qué sé yo, digo, nunca pusimos. No, entonces entré a buscar todos los medios de Rafaela, porteños, y le entré a mandar. Cuando ve lo de Clarín, dice, ahí está la foto, que esto. Bueno, pero le digo, anda, hay que dejarte a Clarín. ¿Y pero quién escribe en Clarín? No sé, yo no escribo en Clarín.
Entonces ahí aflojó. Pero sí, voy a lo que dice Julio, que a veces vos no ves quién lo escribió, te llega la noticia, o te llega el recorte, o te llega la captura de pantalla, y enseguida crees que son los medios masivos de la ciudad. Después me pedía el contacto de Clarín acá en la ciudad o en la provincia. La verdad no lo tengo, si no se lo hubiera dado. No me importa. Y evidentemente, leyendo algunas notas, me parece que no tienen, porque, por ejemplo, acabo de leer más cerca de Santa Fe. La última hace 4 minutos dice que Rafaela es un pueblo. Claro, Clarín lo toma a Rafaela como es un pueblo. No tiene corresponsal Clarín. El más cerca que tiene es Santa Fe, porque yo me acuerdo de haberlo cruzado, entonces, por ejemplo, cuando noticias nacionales que venían de Santa Fe. Claro, entonces vos escuchás durante los medios nacionales ciertas cosas que no son ciertas, que faltan a la verdad, o que ellos mismos ya las toman como que son así, y a lo mejor acá ni se hablaron, y ni el fiscal la va a presentar ni como prueba, ni tampoco como exposición. ¿Viste? Algunos hablaban, yo escuchaba hoy, de triángulo amoroso. Es una cosa nefasta. Pero por eso digo, la doble vara de los medios. Obviamente que nosotros como medios también nos equivocamos. Hemos metido la pata, pero fuimos aprendiendo por lo que dice Julio. Mañana nos podemos cruzar con la hermana, con el otro hermano, con el papá de ambos. Y entonces tiene que ser uno más cuidadoso. Pero también uno entiende que hay dos familias sufriendo, y a la hora a veces de increpar o tratar de poner las culpas donde no hay, hay que a veces poner un poco de paño frío ante tanta calentura, ante tanta desgracia, y ver cómo son las cosas. Si esto trascendió a nivel nacional, le podemos asegurar, y yo, cada medio de Rafaela puede defenderse solo, pero no fuimos ninguno de los medios de Rafaela, porque si se ponen a ver, no hay ningún medio de Rafaela citado. Acá pasó lo mismo que cuando se hicieron los allanamientos de gendarmería, o casualidad, alguien quiso mostrar una Rafaela que tiene sus problemas, que son reales, donde puedes tocar y puede haber pus, seguramente, nadie lo desconoce, pero quiso estigmatizar todo un barrio que es de gente laburadora como un barrio proxeneta. ¿No? El delirio de los proxenetas rafaelinos. Y no todos los proxenetas viven en los barrios, podría decirse, lujosos o de fin de semana o descanso, porque en esos barrios hay mucha gente laburante que alcanzó a hacerse eso, laburando muy fuertemente, y hoy tiene el mismo problema que tiene cualquier familia, de que no llega a fin de mes a lo mejor. Entonces digo, ¿quién es en estos momentos electorales que quiere mostrar como que la ciudad es un caos? Porque esto de última es lo que quiere mostrar. Y digo, a mí me da pena y me avergüenza, ¿no? Pero bueno, sucedieron cosas peores. Acá tenés las dos varas, la de los medios y la de cómo se maneja una muerte y otra según la condición social. No sé qué piensan ustedes, chicos. Me hago responsable de lo que digo yo. Marcelo, este es el tercer... Bueno, estamos un poco condicionados todavía porque no sabemos bien la cuestión, pero bueno, la tercera muerte violenta que en lo que va del año. Recordemos que había asesinado Vallejos de apellido en Baronia, el 300, en Barranquitas, y Villalba, que bien lo comentabas vos, en el asentamiento. Y bueno, ahora este chico, bueno, este hombre ya que falleció. Así que bueno, seguramente, es decir, sí. Para mí toda muerte es violenta. Algunas pueden ser con más alevosía, menos alevosía, pero toda muerte es violenta. El solo hecho de ya matar a alguien es violento. Pero reitero, Julio, ¿tenés algunos datos estadísticos de cómo fue, de cuántos
muertos ya llevamos en el área. Tres. Otro día hablábamos que, a ver, no podemos decir son pocos porque digamos una muerte, pero en relación a que estamos a mitad de año y hay tres, digamos el año pasado tuvimos 9, ¿sí? Y 6 habíamos tenido el anterior, o sea, había subido, y antes teníamos 12, ¿sí? Retrocediendo. Pero bueno, sí, aparte este es otro contexto. Claro. Bah, no sé, en realidad también son problemas personales. Porque, no sé, la discusión, no sabemos por qué empezó la discusión de Villalba, pero habrá sido, calculo, con el personal, no fue en ocasión de robo, a eso me refiero. No, a ver, sí, lo que está claro es que Villalba, no es una situación de inseguridad. Claro. Esa diferencia me parece que también está buena. Lo de Villalba se dijo dentro de la audiencia. Es decir, están las declaraciones, estábamos chupando o estábamos tomando, discutimos y ya está. Después fueron a otro lado a seguir tomando y dijeron que por lo menos uno de ellos había matado a una persona. Es decir, es lo que hay en el expediente de las declaraciones y según las declaraciones que tomaron. Digo, pero, a ver, Julio, Mica, ayúdenme a pensar, porque a veces yo trato de ser lo más sutil posible, pero a veces no me sale. No me sale ser muy sutil, por eso digo lo que digo, y a veces me lleva a tener enfrentamientos. Digo, ¿a quién le interesaba que esto trascienda a nivel nacional? Porque esto a alguno le interesaba. No sé si hay un interesado. A alguno le interesaba. ¿O es la estigmatización? A eso voy. De los medios nacionales con los rugbyers. Hice el ejercicio de poner rugbyers en Google. Algunos títulos, los últimos del día. Conmoción en Rafaela, la historia de una amistad entre dos rugbyers que terminó en pelea y muerte. No importa qué diarios, pero son todos capitalinos. Un rugbyer mató a golpes por celos a su amigo en Rafaela. Rafaela, una pelea entre rugbyers dejó un muerto. Una pelea callejera entre rugbyers terminó con uno de ellos muerto. Un muerto en desenfrenada pelea entre rugbyers. Pelea fatal entre rugbyers, jugaban en el mismo club, se habrían enfrentado por una mujer. Apellidos conocidos en la ciudad, rugbyers y una supuesta mujer en el medio. ¿Qué más necesita un medio nacional para hacer lo que saben hacer y que nos perjudica muchas veces? Tratar de ir a la estigmatización y de ahí en más sacar una gran cantidad de notas que en la mayoría hablan de lo mismo o que titulan de una manera y después nada tiene que ver con el contenido que tiene. Uno de los diarios hace 10 minutos nada más veíamos. El título era ¿quién es la mujer por la que se pelearon los rugbyers? En ningún momento habla de eso en la nota. En ningún momento habla de una mujer, en ningún momento dice un nombre, en ningún momento esboza la profesión, algo de la mujer. No digo que lo tenga que hacer, digo de hacer el ejercicio de fijarnos cómo escriben los medios, sobre qué escriben y cómo lo hacen. Porque hice ese ejercicio, puse rugby en Google y me llevó a estos títulos, todos titularon de la misma manera. Todos, no hay uno que haya titulado de diferente. Y después, esto, ¿no? La cantidad de títulos y la cantidad de notas que en relación a la mayoría de los datos que son falsos o que no se dieron así, porque los que estamos en Rafaela mínimamente sabemos cómo se dieron las cosas porque estamos cerca, eso le permite hacer una gran cantidad de notas y cómo se maneja todo en las redes sociales. Que se comience a compartir, que todos empiecen a hablar, que todos empiecen a comentar y de ahí en más ir sacando notas a lo largo de las semanas y a lo largo del mes también, ¿no? Sí, te corrijo en algo. Sácalo de nombres conocidos, porque para mí tiene tanto valor la muerte de este chico que tiene apellido noble como Villalba, que lo mataron. Pero no es estigmatización mía, digo que lo utilizan los medios de esa forma y no utilizaron los demás. No. Caen en esa estigmatización que la verdad nos hace mucho mal, porque es lo que vos decías. Todas son muertes, no hay muertes más importantes o menos importantes. Ojalá todos los medios capitalinos, como se hacen eco de estas cosas, son medios de comunicación y tienen derecho a hacerse eco, vengan a hacerse eco de todas las muertes que tenemos por año en la Ruta 34 y el gobierno nacional no avanza y no la termina. Y yo no puedo decir, el gobierno nacional quiere que en la zona muramos todos por en accidente de tránsito en la Ruta 34. Jamás se me ocurrió decirlo. Sí que hay una desidia hacia la gente, hacia los santafesinos, porque esto sigue sucediendo, sí. ¿Eh? Julio daba la fecha del otro día de un candidato, 2015, 2016, 2017,
Hoy tendríamos que tener la autopista terminada y no está terminada. Tuvimos 6 muertes más. Ojalá, ojalá, esos medios también se hagan cargo y de venir, no solamente por los proxenetas o por estos 12 allanamientos, porque hubo hasta 20 allanamientos en Rafaela por droga, por trata, y tampoco han venido los medios nacionales, ni tampoco ha bajado ningún ministro por esos allanamientos. Claro, año electoral, semana electoral en Rafaela y todos quieren tirar agua para su molino. Sigo sosteniendo. Déjenme mirar abajo del agua. ¿A quién le convenía o quién quería que esto trascienda? Porque vos tenés que los medios nacionales están todo el día mirando lo que pasa en Rafaela. Eso alguien toca pito, hermano. Alguien toca pito. A ver, ¿cuánto se discutió y se debatió en esta ciudad, en todos los medios? Y alguien puede dar fe de esto, el concejal Lisandro Márcico. ¿Te acordás con lo del impuesto a la ganancia? Y se han gastado horas de televisión, horas de radio, páginas de diarios, páginas web que han escrito sobre el tema. Ahora, cuando alguien quiere que trascienda a nivel nacional, tocan pito. Bueno, ojalá que ese que toca pito, toque pito por todas las muertes que tenemos en la Ruta 34, 6 hace 20 días atrás, y no le dieron ni tronco de bola. Pasamos a otro tema. No, lo último, pensaba qué distancia hay entre el barrio de Las Quintas, donde uno de los medios vino con un dron y hizo todas las imágenes, a la Ruta 34. Pero que bueno, no lo hicieron. No, tampoco. Cambiamos de tema. Que, ¿algo más, Julio? No, de esto no. ¿Alguna otra cosa? O vamos con Mica y después volvemos. Mica. Bien, lo adelantábamos antes y decíamos esto del empleo joven y un nuevo recorte desde el Gobierno Nacional. La semana pasada hablábamos con el jefe de gabinete, nos explicaba a quiénes se veían perjudicados por este recorte y esto es lo que nos decía. Va a ser en condiciones normales y hoy nos encontramos con que el Gobierno Nacional ha recortado parte de nuestros programas de empleo y tomamos la decisión desde el municipio de elevar una ordenanza que ya está elevada o la estamos elevando en estos momentos para que tenga su ingreso el día jueves para poder compensar los recursos que no van a venir de Nación con recursos de los rafaelinos para poder sostener estos programas de empleo. Lo que yo decía antes, el hilo se corta por lo más delgado y han optado porque los jóvenes que están buscando empleo sea la parte más delgada del hilo. Y la verdad que lo que da mucho enojo es que lo resuelven con un mail porque no tienen que poner la cara. El Gobierno Nacional define cortar los programas de empleo joven mandando un mail, porque no tienen que poner la cara delante de los chicos y a los cuales los están dejando, como les decía, los están dejando a pie. Por eso la decisión del municipio de salir con recursos propios y de elevar esta ordenanza para salir con recursos propios y poder compensar lo que van a dejar de recibir por parte del Gobierno Nacional. Respecto a eso, ¿cuántos chicos hoy forman parte del programa de empleo joven en Rafaela? 40. 40 chicos son los que forman parte y reciben, y 1.600 pesos es lo que recibe cada uno de ellos. No es ni el número, a ver, el número y el monto total de lo que se va a invertir en estos jóvenes pasa a un segundo plano ante la decisión inconsulta, unánime, lejana, de mandar un mail diciendo a partir de tal día se corta el programa, cuando estaba planificado mantener y sostener cada uno de los programas de empleo, justamente en un segmento de la población que pugna por entrar en el mercado del trabajo y que nosotros estamos tratando de capacitar para poder hacerlos más competitivos, igual que el resto de los programas que nosotros tenemos con el Seguila o el Seguila Igual, que es aquellos chicos que no han terminado la escuela secundaria, estén en las mismas condiciones para poder ingresar en el mercado del trabajo. Gracias.
Bien, lo decía Marcos Corach, ¿no? 40 jóvenes que forman parte de este plan que se llama Empleo Joven. Hablamos de jóvenes de 18 y 24 años que pueden haber terminado la secundaria o no y llevan a cabo diferentes talleres que hacen a su entrenamiento para una vida laboral, ¿no? Hablamos de talleres de empleabilidad, entrenamiento para el trabajo, estos 40 jóvenes que tienen diferentes capacitaciones para poder lograr un empleo porque la mayoría está desempleada y anhela eso sabiendo que es la población que por ahí más le cuesta o que menos consigue. 40 jóvenes de 18 a 24 años y lo que decía Marcos Corach, un nuevo recorte y lo que eso conlleva. Lo que decía es que el intendente decidió desde el municipio hacerse cargo de esto porque más que pensar en un número o pensar que es mucho dinero, se piensa como una inversión para que estos jóvenes puedan lograr su primer empleo y es por eso que ingresó este proyecto de ordenanza para que este dinero se pueda utilizar para lo que es el plan Empleo Joven que se va a estar votando el día jueves. Será interesante primero lo que digan los concejales oficialistas, explicando cuál es la situación, explicando que 40 jóvenes se van a quedar sin esta posibilidad de prepararse o tener un entrenamiento para llegar a su primer trabajo y por otro lado, qué dirán los concejales que son oficialistas a nivel nacional. Tenemos los concejales del PRO, los concejales de Cambiemos, que será interesante escuchar qué tienen para decir, ver si tienen información en relación a por qué se cortó, si puede llegar a volver o no. Y un Marcos Corach que en una charla que le daba a todos estos jóvenes era muy duro y decía, es muy fácil no poner la cara y avisarnos de este recorte por mail y después que sea el municipio rafaelino quien se tenga que hacer cargo. ¿Estuviste vos ahí cuando daba la conferencia de prensa? Sí. Disculpa que te ponga en un compromiso. ¿Alguien preguntó si estos planes fueron dados de baja solamente para Rafaela o a nivel nacional? No, lo único que sabemos es que en la ciudad sí se dieron, no sabemos si en las demás ciudades también o no. Lo que sí decía Mariana Lacia, que es un plan que se viene dando hace más de 10 años, que nunca le había pasado esto y que le llamó mucho la atención porque lejos de avisarle anteriormente, de un día para el otro le llegó un mail y de ahí en más no recibieron más los fondos. ¿Esto corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación o desde el Ministerio de Trabajo, estos planes? No existe más el Ministerio de Trabajo. Bueno, la Secretaría de Trabajo Nacional. Exactamente. Sí, de innovación. Hay que ver si no tiene que ver con esos recortes, ¿no? Porque a pasar del Ministerio de Secretaría van recortando. Claro, puede ser que venga por ahí. Imagino que tiene que ver por eso preguntaba. Y también imagino que los concejales de Cambiemos tendrán alguna información en relación a esto, de por qué se da, de cuál es la explicación, o simplemente dirán, sí, es necesario aportar para... Van a decir que están en contra y nada más. ¿Eh? ¿Qué van a decir? Van a decir que no está bien. Que no está bien, que yo... Pero bueno, pues, a ver, escúchame, vino la ministra de Seguridad, puede venir Carolina Stanley también, que es la ministra de Desarrollo Social, a explicar la situación. Sí, claro. ¿Eh? ¿No? Anda a esperar. Me parece que no les interesa eso. Y bueno, pero a ver, son las mismas cosas, es la misma regla de juego. Para algunas cosas sí, para otras no, ¿por qué? Digo, se me ocurre. Lo bueno se muestra y lo malo se esconde. No, lo que me gustaría saber es, a lo mejor si están viendo alguno que me mande algún WhatsApp, algo, si esto, el recorte fue a nivel nacional o solamente para la ciudad de Rafaela. Acá hay un hecho consumado, es decir, a la ciudad de Rafaela ya se le cortó. El municipio dijo que se iba a hacer cargo con recursos propios de eso que cobraban estos chicos, estos 40 chicos. ¿Dónde los demás concejales están de acuerdo por lo que esgrimieron hoy en la reunión de comisión de cara a lo que será el jueves la sesión pública del Consejo Municipal? ¿Es así? Así, el jueves se va a estar votando, por eso decía, ¿no? Hoy por ahí se habla por arriba, se explica cómo va a ser este proyecto de ordenanza, algo dicen los concejales oficialistas, pero bueno, el gran debate se da dentro de lo que es la sesión, porque además siempre hablamos, ¿no? Todos quieren hablar cuando están las cámaras, cuando hay públicos y cuando mucha gente está atenta a lo que es la sesión del Consejo Municipal. No, ¿sabes por qué vale debatir esta cosa? La tienen que debatir la clase dirigente, la clase política. Digo, y no sin nombrar a unos ni a otros. Cada uno en su momento y cuando le toca estar o no le toca estar.
Digo, porque después debatimos de las cuestiones, lo desarrollo social o lo social, que es un desastre, que esto, lo otro, o se exigen que se hagan ciertas cosas, se hagan lo otro. Y cuando pasan cosas como esta, ¿viste? Tratan de minimizarse. Tratan de minimizarse. Entonces, me parece que no es justo tampoco. ¿Algo más, Mica? No, lo último, como decíamos, 20 proyectos para el día jueves. El día lunes es feriado, así que lo que se quiso hacer es todo junto. Y bueno, lo que decía Julio, ¿no? Veníamos como con un impas o una pausa dentro del Consejo Municipal. Parece que se despertaron 20 proyectos para el día jueves, pero bueno, el que cobra mayor importancia por lo que se viene dando y por lo que decía el Ejecutivo es este proyecto de ordenanza para que puedan continuar con el Plan Empleo Joven. Bárbaro. Me decías que tenía algo más por ahí, Julio, del fin de bueno, semana. Bueno, un hecho de fin de semana, uno grave, y tiene que ver con un abuso sexual a un menor de 4 años. Esto pasó en el asentamiento de Marchi. Esto fue el sábado a la tarde, nos enterábamos luego. Aparentemente el victimario es un menor también, de 14, 15 años, no punible obviamente. Y como represalia, familiares quemaron parte o intentaron, quemaron en realidad porque prendieron fuego porque tuvieron que estar los bomberos zapadores en la casa donde vive el victimario. Aparentemente está con lesiones el menor, está siendo asistido, así que un caso grave en la ciudad. Por otro lado, tenemos imágenes de un procedimiento que desde la policía en barrio Amancay, esto fue el sábado también por la noche, donde bueno, pasa la motorizada, ve a un remis verde, que son los remises de Santa Fe, con 4 sujetos que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Ahí está, bueno, está medio oscuro porque bueno, no hay luz justamente en ese momento. Realizan una requisa, piden refuerzo al haber 4 sujetos de la PAT, también el comando. Cuando lo requisan le encuentran 10 papelitos de cocaína. Bueno, obviamente cuando hay drogas se le da intervención a la Brigada Operativa de Drogas y ya la causa empieza a tomar estado federal, por lo cual se deriva al juzgado federal. Esto pasó el sábado por la noche. Y en cuanto a otro procedimiento, que tenemos también un video en calle Güemes, donde está la PDI, ¿qué es lo que pasó allí? Bueno, un sujeto estaba intentando ingresar a una vivienda, rompiendo la cerradura, y de repente llega el dueño de la casa. ¿Qué hace? Bueno, llaman a la policía, evidentemente la policía ve un patrullero cerca, llega la policía motorizada, intenta prender al hombre, o sea, lo engancha justo cuando estaba saltando del tapial para escapar, no lo puede escapar, pero este aquí que sale escapando manejando un Polo rojo, que por lo que veíamos en los comentarios parece que es un auto conocido en el mundo delictivo, digamos, mucha gente lo conoce. Bueno, empieza una persecución, esto fue a la mañana, que va a terminar en calle Progreso, aproximadamente al 200, en Barranquita, cuando al sujeto, de mala suerte, se le termina pinchando una cubierta. ¿Qué hace? Bueno, se baja, sale corriendo, se escapa entre pasillos, tapiales, patios, y obviamente le secuestran el auto. A los minutos aparece una señora que dice, este auto es mío, lo estaba manejando mi hijo, creo que tenemos la foto del auto también, lo estaba manejando mi hijo, este auto es mío, si quieren mételo preso. Bueno, la señora como que lo entrega de alguna forma, lo entrega en su identidad, dice quién es el hijo, pero bueno, todavía está lo que sabemos, todavía está propuesto el auto, el Polo rojo, que fue secuestrado y llevado a la comisaría primera. ¿Por qué la comisaría primera? Porque si bien fue secuestrado en jurisdicción de la 13, el robo había sido en Güemes al 600, jurisdicción de la comisaría primera, entonces fue llevado allí. ¿Qué pasó? Bueno, esta familia se contactó con Rafael Noticias para poder hablar con nosotros, mostrar su preocupación. Este hombre había pasado unos días antes haciendo preguntas, digamos, así como, bueno, de cuestiones que no tenían nada que ver con nada, como preguntando una dirección, algo de eso, y evidentemente estaba haciendo inteligencia. Y ya le robaron hace 3 semanas y ellos calculan que podría haber sido el mismo hombre, o por lo menos entraron a robar, habían revuelto todo, pero no robaron. Por lo cual una situación extraña, si va a ser el mismo hombre, que vuelve a las 3 semanas, es que alguien tiene algún dato, que le pasen algún dato, y bueno, pero es lo que la familia supone. Pero bueno, por ahora está prófugo. Bueno, esto es lo más importante. Después obviamente hubo un montón de robos o varios robos en viviendas, en la vía pública. Pero esto es lo más importante que pasó el fin de semana. Bárbaro. Vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
Lo que te define no es la forma, ni siquiera la figura, sino con lo que te vestís. Sino con lo que te vestís. La clave está en convertir lo sencillo en algo personal. Charo. Ropa sensual, vestidos a la moda, calzas, jeans, camisas, remeras, buzos. Charo. Brown 65. Charo. Instagram, Charo Rafaela. Facebook, Charo Rafaela. No dejes que te cuenten. Visítanos, Charo, y sé una diosa. Sé una diosa. Centro Empleos de Comercio, un gremio que piensa en vos y tu familia. Jardín maternal, farmacia, fondo compensador, campo recreativo, turismo, centro de salud, capacitación, talleres para todas las edades, biblioteca, óptica y nuestra mutual MECAC. Centro Empleos de Comercio te acompaña. Este mensaje es para ustedes, impacientes, ansiosos. La vida es muy corta para ustedes. La inquietud, el común denominador. La paciencia es un eslabón tan fino que supera la realidad. Las horas no pasan. El tiempo, un enemigo. El mundo, un reloj de arena. No se preocupen, compañeros. En Wiltel Next creamos la cura a la impaciencia. Basta de angustia y desesperanza. Con 150 y 300 megas de velocidad, déjanos llevarte a ese lugar mágico donde el enojo se transforma en alegría y donde tu conexión de internet te salva la vida. Somos Wiltel Next, tu mundo de entretenimiento. Sindicato Personal Industria de la Carne y sus derivados del Departamento Castellanos. Secretaría Arenales 546, teléfono 425-388. Yo elijo cuidar mi corazón. Nosotros también. Yo elijo comer sano. Yo llenarme de lo que me hace bien. Yo elijo reír. Yo sentir. Yo elijo cantar. Yo elijo trabajar de lo que me gusta. Y nosotros hacer lo que nos gusta. En Sancor Salud, estamos cerca de todos los que desean una vida más sana, con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad. Sancor Salud, la salud cerca de todos. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Sabemos que la inseguridad en nuestra ciudad te preocupa. A nosotros nos ocupa. Por eso, incorporamos 88 cámaras de seguridad en 42 puntos estratégicos de la ciudad. Y en los próximos meses, sumaremos 100 nuevas cámaras para seguir ayudando en la prevención del delito. No son datos, son hechos. Programa Municipal de Prevención para la Seguridad Ciudadana. Lo que para vos es importante, para nosotros es prioridad. Por una Rafaela más segura. Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Nueva joyita. Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí?
la familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. Agua Fresh, bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. ATE, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. 1963, 2013, Paso, Sociedad Anónima. 50 años. Bien, continuamos. Vamos a hablar también de otra cosa que pasó el fin de semana, pero que no tiene que ver obviamente con lo policial, porque Rafaela tiene un nuevo barrio, por lo menos ya denominado. Hasta ahora se llamaba el barrio 41. Fíjense que en pocos tiempos, esto habla del crecimiento de la ciudad, en poco tiempo tenemos La Cañada, Los Arces y ahora el nuevo barrio que se llama El Bosque. Tenemos un bosque, como La Plata tiene el bosque, no tenemos el bosque. Obviamente, ¿cuál es el sector? Tenemos algunas imágenes de lo que fue la votación, porque se llevó a cabo en lo que fue, en lo que es el bosque Besaxia. Así se acercaron a votar un buen número, 132 familias estuvieron votando entre tres opciones. El Bosque, que es la que ganó con 54 votos, Pioneros del Bosque con 41 votos. Ahí creo que lo que habrán querido mencionar ahí, porque eso era tierra de Pioneros y Lomas del Bosque, y quisieron como unir los dos loteos, Pioneros del Bosque, fue el segundo más votado, y Parque Besaxia, que fue el menos votado, 37, que tiene que ver con, justamente con el, nosotros lo llamamos el bosquecito. Así que bueno, una buena convocatoria, ahora ya lo llamamos al barrio 41, para que la gente se ubique, es el barrio, digamos, va a quedar mencionado por el tema del bosque, o sea, del bosquecito, pero para darle las coordenadas exactas, bueno, Marchini al norte, Colombia al sur, ahí se termina la ciudad, para el lado de Susana, digamos, Irigoyen al oeste y Constitución Irigoyen al oeste y Constitución al este. ¿Sí? Ese es el bosque, que es una zona que está creciendo mucho. Y fíjense, esto siempre hablamos que se llega detrás. Todavía están a tiempo, pero tenemos la escuela más cerca ahí, la escuela Pizurno. Tenés como mínimo 30, 40 cuadras. ¿Cuál es el destacamento policial que depende este bosque? Es la comisaría primera. Está, no sé, como 60 cuadras. Oh. O sea, no tenés escuela. No tenés comisaría. La escuela Pizurno, que es una escuela que está saturadísima, o sea, tiene alumnos, y que además abarca todo lo que es Pizurno, La Cañada, bueno, ahora El Bosque, todo lo que es Mosconi, o sea, así que es urgente eso. Y es un barrio que uno de los servicios que están pidiendo esencialmente es el tema de cloacas. Y obviamente que tampoco tienen gas. No tenemos, me parece. Bueno, ya estamos necesitando no solamente más agentes de policía, sino más destacamentos o subcomisarías, ¿no? Para ir, sí, repartiendo. Imagínate, ni siquiera te hablo de que, bueno, que diga, bueno, sí, patrullan ahí, pero no para la prevención. Si vos tenés un trámite, chocaste en el bosque, sobre el bosque chocaste ahí, tenés que irte a la comisaría primera. No. Imagínate, tenés que agarrar Irigoyen, vamos a poner los derechos a Irigoyen hasta la Plaza 25 de Mayo, Santa Fe, Mitre, y llegar a para hacer un trámite. ¿No? O sea, es una locura. O sea, la ciudad va creciendo a pasos agigantados y nos estamos quedando. La escuela ni hablar. Sí, la escuela ni hablar, te queda lejísimo, la escuela Pizurno no queda cerca de ahí. Bueno, nos quedan un par de minutos, volvemos al principio y ya terminó la audiencia imputativa. Estuvo allí Victoria Batistón de Rafaela Noticias. Cuando salían de la audiencia imputativa,
el fiscal, el doctor Guillermo Loyola, decía lo siguiente. A la persona que está detenida, el hecho que se le atribuye como consecuencia de la muerte de Luciano Beninca. ¿Por qué homicidio simple y no otra figura? Esa es la postura que ha adoptado la Fiscalía en este momento en cuanto a la atribución delictiva y es la figura del homicidio. Doctor, ¿hubo testigos desde el sábado hasta hoy? ¿Pudieron hablar con gente dentro del edificio? ¿Se habla que habían estado compartiendo un momento en un boliche antes de lo acontecido? Sí, bueno, esas son todas versiones que hay. Obviamente hay evidencia, se han recolectado, como escucharon ustedes también en la enumeración de la evidencia que ha recolectado la Fiscalía hasta el momento. Son numerosas las personas que han declarado, entre ellos testigos de lo que sucedió, de circunstancias previas también, respecto de cómo sucedieron los hechos. Pero hasta donde usted pueda, para no entorpecer la situación del proceso, pero ¿qué sobriedad tenían los intervinientes? ¿Sobriedad en cuanto al estado que se encontraban? Bueno, eso obviamente en materia de pericia, se ha extraído muestra de orina, de sangre, tanto a como víctima para poder corroborar esa situación. Ahí estaba la palabra del doctor Guillermo Loyola. 10 minutos duró, seguramente mañana que esté la audiencia cautelar, donde si quedará en prisión preventiva o pasará el proceso en libertad, es lo que va a decidir el juez. Seguramente se darán más detalles de lo que sucedió la mañana del sábado a partir de la hora 7. Gracias, Micaela, gracias, Julio. Hasta no nos el miércoles. Queda más tiempo. Nos reencontramos con ustedes el miércoles a partir de la hora 17. Chau.